Gimnasio Fuji, el poder japonés que aguarda. Vamos al lío. Pues vamos al lío, a ver si podemos vencer al líder de gimnasio. Hola aspirante, este gimnasio utiliza Pokémon del tipo bicho veneno. Te aconsejo que lleven tu equipo Pokémon, Pokémon tipo fuego, volador y psíquico si quieres ganar. Joder, creo que por ese pasillo hay un voto cada tres pasos, ¿eh? Madre. Uno, dos, tres, arriba. Uno, dos, tres, abajo. Uno, dos, tres. No lo he imaginado. ¿Te entiendes con el gimnasio, no? ¡Más o menos!
¿Qué pasa? ¿Las paredes invisibles te confunden? Pues más o menos le sigo la pista. Aquí hay otro bulto, ¿verdad? Mira. ¡Míralo! Lo iba hasta el final. Ahora lo he hecho hasta el final. Hay un bulto de aquí, de abajo hasta aquí. Mira. 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, arriba. 2, 3, abajo. 1, 2, 3, arriba. 2, aquí. Vamos hasta aquí que no pasa nada. Subimos, aquí hay otro vuelto. Y aquí ni nada porque la pared llega hasta ahí. Vale, lo bajo. Y ahora aquí subimos para arriba por este nivel, seguro. Así sé que jugar en el otro lado del vuelto. ¿Dónde está el vuelto? ¿Dónde está el vuelto? Ahí. Míralo, ¿no? ¡Y de su madre! Vale, está arriba, abajo. Mierda, se me ha olvidado que había un vuelto ahí. A ver, hasta arriba, derecha, uno por abajo, derecha, hasta abajo del todo, después subimos una y una, dos, tres, abajo, uno, dos, tres, arriba, uno, dos, tres, abajo, uno, dos, tres, arriba, subimos para arriba, por aquí, y de lado a la derecha, hasta el final, hasta aquí. Y ahí arriba hay un bulto, entonces izquierda y arriba, vamos a la izquierda. Aquí es solamente un paseo, simplemente de un individuo, así que no hay miedo. Vamos para arriba y seguimos. Me entrené muy duro para apoyar esta gimnasia. Toma azul. Me va a reventar. Azul. Fuerza. ¿Qué vida más dura nos toca? La vida es dura, pero ¿y tus Pokémon? ¡Mi Pokémon tan floete! ¡Tan floete! ¡De libro gordo de petete! A ver. Ahora subí para arriba. Tenemos aquí van por la izquierda. Y aquí arriba seguramente hay un Pokémon volto, así que tenemos la izquierda arriba, así. Hasta el final. Y luego aquí. A la derecha, arriba, a la izquierda, vale, porque hay un vuelto seguro. Bajamos, y en vez de aquí de abajo, aquí hay otro vuelto, creo. Que me acuerdo que hay incluso un vuelto. Bajo hasta abajo y luego hasta la derecha, y aquí a la izquierda. Increíble, ya queda menos para que encuentre el camino para llegar al líder. El logro. Mm-hmm.
Eres un crack porque superas obstáculos y ganas batallas. A ver. Vamos a revivir la campana. Bueno, ahora. Vale, si me paré por la parte izquierda hasta el final. No, hasta ahí me he confundido. Vale. Vale, seguimos la táctica. Hasta la izquierda, después uno para abajo. Hasta el final. Después hasta arriba hasta el final. Derecha hasta el final. Una hacia abajo. Derecha. Después abajo hasta aquí. Y luego derecha tres veces. Una, dos, tres, abajo. Una, dos, tres, arriba. Una, dos, tres, abajo. Una, dos, tres, arriba. Subimos para arriba hasta aquí. Y aquí le damos la vuelta. No, seguimos para arriba, perdón, seguimos para arriba. Uno y dos. Izquierda. Aquí. Aquí y luego hasta arriba, hasta el final, luego a la izquierda. Bien. Ahora. Mierda. Vale, pues. Hasta el final, hasta arriba. Derecha hasta el final. Una por abajo, derecha. Llegamos hasta aquí, 1, 2, 3 abajo, 1, 2, 3 arriba, 1, 2, 3 abajo, 1, 2, 3 arriba, subimos para arriba hasta aquí y luego a la izquierda. Vamos a la izquierda, luego subimos para arriba, subimos aquí, subimos arriba, subimos izquierda, subimos arriba, ah no, era por la parte izquierda, vale, 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 vale. Vale, pues lo hacemos otra vez. Volvemos. Aquí, así. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale, ahora subimos hasta aquí. Hacemos así por aquí. Subo por aquí. Y ahora en vez de por aquí, izquierda, arriba. Y en vez de ahí, rodeamos. Así. Y en vez de bajar por aquí, vamos por aquí por izquierda. Derecha, ahí. Y ahora aquí hasta arriba. No, era por la parte derecha. ¡Ah! Vale. Repetimos. Dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Subimos. Sí, por aquí, aquí, algo así, y subimos una vez, izquierda y para arriba, ahora dos para arriba y para la derecha y rodeamos, así, por fuera, vamos derecha, abajo, para izquierda, estaba en la parte derecha, así que subimos por la parte arriba, no, estaba por la derecha. Vale, de tanto usar Voltor, se ha creciado el huevo, no importa, volvemos a abrirlo y seguimos la misma estrategia. Bien, salimos hasta aquí todo, de puta madre. Salimos hasta aquí de todo, de puta madre. Vale, como estamos, era hasta aquí, entonces subo aquí arriba. Y ahora vamos a la izquierda. Vale. Aquí 1, 2, 3 y bajamos. 1, 2, 3, subimos. 1, 2, 3, no, es 4 al final. 1, 2, 3, derecho, 1, 2, 3 y luego bajamos. Vale. Ahora mismo. 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, arriba. Subimos hasta aquí. Y ahora izquierda, así hasta el final, por aquí, y ahora uno para arriba, izquierda, subimos dos, derecha, subimos todo hasta arriba, a la izquierda, hasta el final, abajo, hasta el final, derecha y abajo. Ahora, vamos aquí, aquí el tío está aquí, así que vamos a subir por aquí. Y aquí, en esta parte de aquí, subimos, echamos izquierda, subimos hasta el final.
y hacemos desde aquí. 1, 2 y 3. Bajamos. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3 y 4. Y 5. Y bajamos. Vale, aquí ya no me acuerdo cuál era, si era la derecha o la izquierda. Vamos a la derecha, va. De puta madre, hasta el final, ¿vale? Ahí. ¿Estás agobiado con tanta pared invisible? Joder. Vale, seguimos abajo y ahora rodeamos. En vez de ir para la derecha, rodeamos abajo, derecha, derecha y derecha otra vez. Y ahora subimos. Y ya estamos con el líder. Pero yo voy a utilizar el vuelto porque quiero volver al centro Pokémon. Ah, vale, que he rodeado el gimnasio para venir para acá. Ok. Sin corte podemos rodear el gimnasio para venir para acá. No hace falta utilizar corte, pero para la parte derecha sí hace falta corte. Vale, vamos a ver si tenemos hiperpociones necesarias. Vamos a comprar unas cuantas, si es que puedo, porque si me traen de corte le van a por favor. Ah, pues no, mira. Ok. Revivir, tengo 5, hiperpoción, vamos a comprar unas 5. Vale, vámonos al gimnasio. Por aquí. Damos la vuelta a la montaña y aquí. Vale. Vale, a partir de aquí voy a explicar la guía de cómo es pasarse al gimnasio, porque hay un montón de vueltas y la gente se va a hacer la picha un lío y se va a poner tan nerviosa. Si os descargáis el juego y jugáis, la guía es esta. Vais hacia la izquierda al final. Después de este tío, una vez para abajo. Izquierda, justo hasta uno del final. Aquí. Después, subimos hasta arriba del todo. Aquí. Vamos a la derecha hasta el final. Después, bajamos una vez. Derecha. Ahora bajamos hacia abajo hasta aquí concretamente. Después contamos tres pasos hacia adelante. 1, 2 y 3. Bajamos. 1, 2, 3. Subimos. 1, 2, 3. Bajamos. 1, 2, 3. Subimos. Después una derecha y hacia arriba hasta aquí. Después vamos a la izquierda. Abajo. Izquierda. Arriba. Hasta el final. Izquierda. Hasta el final. 1 hacia arriba. 1 izquierda. 2 hacia arriba. Derecha, hasta el final arriba, hasta el final izquierda, hasta el final abajo, derecha y hacia abajo. Después, a partir de aquí vamos a hacer izquierda hasta aquí. Y ahora subimos hasta cuatro pasos, 1, 2, 3 y 4. Subimos a la izquierda y vamos hasta el final hasta arriba. Después contamos tres pasos, 1, 2 y 3. Bajamos. 1, 2, 3, subimos. Y ahora hasta el final. Después vamos hacia abajo. Y aquí lo que vamos a hacer es para abajo dos veces. Va aquí este tío. Y derecha dos veces. Y tres veces. Y luego hasta arriba. Y llegamos a Goga. ¿Por qué esto? Porque es como no hagáis esto,
os va a comer los votos y os va a volver otra vez al principio todo el tiempo. Y os vaya a poner negro. Así que bueno, vamos a enfrentarnos contra Goga, la medalla quinta, la medalla alma, a ver qué tal se nos da y qué es lo que pide. Bienvenido a mi gimnasio Pokémon del tipo bicho veneno, yo soy Goga, su líder. Mi enhorabuena por haber llegado hasta aquí, me ha impresionado cómo has burlado todas las paredes invisibles de mi gimnasio. Veo que has venido solo a retarme en una batalla. Como ninja japonés que soy, te voy a dar un consejo gratuito. ¿Qué consejo? No te fíes de nadie. Y estate bien alerta. El ataque sorpresa podría venirte de cualquier parte. Porque el estilo ninja triunfará. Y ahora me lo dices, después de que me he comido alguna que otra trampa. Claro. Te lo has comido porque el mono está alerta. Pero ahora vas a sentir más que eso. Y si quieres la medalla alma, tendrás que derrotarme. Por cierto, la batalla es 4 versus 4. ¿Estás preparado? Si le digo que sí, me va a decir que no. Porque necesito 4 Pokémon en mi equipo. Vale, vamos a ir haciendo Pokémon. Bueno, pues aquí estamos contra la Goga, del líder del gimnasio. Tenemos al equipo de Alakazam, Snorlax, Pidgeot y Charizard. ¿Por qué 4? Porque es necesario para Goga. Goga pide 4 contra 4, una batalla de 4 versus 4, así que hay que coger 4 Pokémon sí o sí. No podemos tener ningún Pokémon debilitado de los 4, ninguno. Siempre tiene que ser 4 vivo, así que vamos a tener la batalla que tenemos que tener contra Goga y a ver si conseguimos esa quinta medalla alma que tenemos que obtener hoy. Así que ¡vamos allá! Bienvenido a mi gimnasio Pokémon del tipo bicho veneno. Yo soy Goga, su líder. Mi enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Me ha impresionado cómo has burlado todas las paredes invisibles de mi gimnasio. Veo que has venido solo a retarme en una batalla. Como ninja japonés, yo te voy a dar un consejo gratuito. ¿Qué consejo? No te fíes de nadie y estate bien alerta. El ataque sorpresa podría venirte de cualquier parte. Porque el estilo ninja triunfará. ¿Y ahora me lo dices después de que me he comido alguna contra trampa? Claro, te lo has comido porque no estás alerta. Pero ahora vas a sentir más que eso. Y si quieres la medalla alma, tendrás que derrotarme. Por cierto, la batalla será 4 versus 4. ¿Estás preparado? Sí. Sí lo estoy, vamos al lío. ¡Madre mía, es Alakazam que se los hace a todos! ¡Se ha hecho a un Pokémon, se ha hecho a otro Pokémon! ¡Va por el tercero! ¡Y también se lo hace! ¡Madre mía, es Alakazam, está fuerte, eh! ¡Ahí va el último! ¡Buk! ¡Vamos! ¡Otro psíquico! ¡Uy! ¡Ese es el peor! ¡Lo ha aguantado! Menos mal que Lanzamugre ha fallado, si no lo veas. Mira, un retorno a todos, así que premonición. Perfecto, vamos a utilizar un ataque psíquico. Lo ha aguantado, ¿eh? Baja defensa especial. Lanza mugre. Cuidado con eso. ¡Oh, la verdad! ¡Se lo ha cargado! ¡Oh, Boca ha conseguido destruir la racha de Alakazam! Pero ha metido una premonición. ¿Será capaz de derrotarlo? ¡Vamos, Pidgeot! ¡Ataque rápido! Ahí está, restaura todo. No sabemos cuánto restaurado tiene ya. ¡Premonición falla! ¡Madre mía! Ahí mete vuelo. Onda tóxica. Vamos a meter vuelo otra vez. Vale, destruido. ¡Ole! ¡Ole! ¡Hemos ganado contra Goga! Enhorabuena por tu victoria. Aquí tienes la medalla de alma. ¡Felicidades! Ha sido una batalla increíble, eres un gran ninja. Tómate, te entrego esta medalla.
Con la unidad arcoiris puedes usar Sur fuera del combate. Además, te quiero dar esto que lo has ganado. Muchas gracias por todo, Sensei Goku. De nada, mucha suerte en tu aventura. O sea, nos ha dado tóxico. A ver. Ahí está, tóxico. Envenena gravemente tu objetivo y causa un daño mayor en cada turno.